que mi hermano tenga para recibir la palabra, mi hermano. Amén. Cuando Dios es el cambio creado en mi ser y llena mi vida el Señor, ahí en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor, he ido a mi corazón. Gracias al Señor. Amén. Y damos gracias porque estamos seguros que Él vino a nuestro corazón. Porque nuestro corazón no actúa, no piensa como actuaba y pensaba antes. Fue cambiado, fue hecho distinto, fue hecho diferente cuando Él vino a nuestro corazón. Cuando nos rescató, cuando estábamos allá en el lodazal, perdidos o viviendo en algún gallinero denominacional. Pero Él fue y de allí nos sacó. Amén. Nuestro corazón no podía ser igual. Gloria sea al Señor. Comenzó a latir diferente. Teníamos un corazón de piedra y nos dio un corazón de carne. Y pudimos recibir toda la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos mis hermanos, a los que estuvimos compartiendo el viernes y los que han llegado hoy día. El Señor les bendiga en su corazón. La gracia de Dios sea obrando sobremanera grande en esta mañana.
bendiciendo a todos los hermanos que están en línea en esta mañana, sirviéndose del precioso Cordero del Señor. Amén. Y vamos a leer su palabra en el libro de Génesis. Génesis capítulo 21. Génesis 21, versículo 14, en adelante leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Padre Celestial, te damos alabanza en esta mañana, Señor. Padre, con este precioso cántico, Señor, que hemos recibido tu palabra, Señor, cuando tú viniste a nuestro corazón, Señor. Viniste trayendo vida, Señor amado. Fue allí donde pasamos de muerte a vida, Señor. Fue allí donde nuestros ojos fueron abiertos, Señor. Fue allí, Padre, donde todo nuestro ser fue mudado, cambiado, Señor amado. Y desde allí en adelante nos has ido llevando, Señor, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, Señor. Padre, y nos seguirás llevando, Señor, hasta una plena y completa perfección, Señor amado. Aquí se ha reunido tu pueblo, Padre, bajo el precioso nombre de Jesucristo, Señor, para adorarte, para bendecirte, Señor. Padre, y para recibir de tu palabra, Señor. Permite que los cielos sean abiertos en esta mañana, Señor. Y abundancia, Padre, de esta palabra revelada, Señor, venga a nuestras vidas, Señor. Que todo corazón se regocije, Señor. Padre, que todo nuestro ser, Señor, vibre delante de ti, Señor amado. Que tu fuego purificador, Señor, pase por nuestros medios en esta mañana, Señor, completando la obra que has comenzado en nosotros, Señor. Quita todo cansancio, todo sueño, toda distracción de nosotros, Señor. Sácala de nuestros medios, Señor. Y permítenos el privilegio de sentirnos, Señor, en lugares celestiales, Señor. Juntamente con Cristo, Señor. Disfrutando de toda bendición, Señor. Bendice esta lectura de tu palabra, Señor. Ayúdame, dame de tu gracia, Señor. A la vez, sácame de la escena, Señor. Y entra tú en la inspiración correcta en esta mañana, Padre, y canaliza esta verdad, Señor. Tu palabra, tú eres la verdad, Señor amado, en nuestras vidas, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea, Señor. Tomen asiento, mis hermanos. Me estoy desacostumbrando un poco a predicar fuera de casa. Ya llevo mucho tiempo en casa sin salir y bueno, pierde uno un poco, no sé cómo explicarlo, pero sí sé que algo se pierde, hermano, y uno se siente un poquito como perdido detrás de otro púlpito y entran los nervios a jugar un poco, ¿verdad? Pero Dios nos pueda ayudar, hermanos. Y no
No tengo un mensaje muy largo en esta mañana tampoco, hermanos. Y lo escuchaba el hermano Jorge. Y bueno, parece que se quedó con hambre el viernes, hermano. Porque, bueno, decía la continuación de lo que estábamos hablando el día viernes, de cómo Dios quería, cómo David quería construirle una casa a Dios. Pero Dios no necesita casa. Él es el ser eterno, hermano. El omnipotente y el omnisciente. Él está en todos lados, hermanos. Amén. Y cuando Él hizo el cielo, lo hizo para Él. Y cuando hizo la tierra, la hizo también para Él. Puso su trono allá y puso su estrado acá, hermano. Así que Él tiene una tremenda casa, hermano. Amén. Desde la tierra hacia los cielos, hermano. ¿Qué casa me edificaréis? Dijo Él, ¿verdad? Pero le dijo a David, pero déjame decirte que tú necesitas una casa, ¿eh? Y cuando nosotros vemos cómo este cuerpo se va decayendo y se enferma, como nuestro hermano que está en el hospital, y estamos confiando que Dios pondrá su mano de gracia allí, ¿verdad? Cuando nuestras partes de adentro, hermanos, entran a descomponer, o nuestras piernas empiezan, nuestras rodillas empiezan ya a fallar allí, ese tipo de bisagra que Dios puso ahí, ¿verdad? Y nuestros hombros se comienzan a caer, nosotros debiéramos de ver que verdaderamente somos nosotros los que necesitamos una casa. Porque nosotros somos de tiempo, envejecemos, nos gastamos, pero Dios no se gasta, Dios no se envejece. Esa es la diferencia. Por eso le dijo, yo no necesito casa, pero tú, David, sí la necesitas a esa casa. Porque tú estás en una casa pestilente, en una casa de pecado, en una casa que no sirve, David, ¿verdad? Porque fue hecha por manos de hombre. Pero yo te voy a hacer una que no es hecha por manos de hombre. Ella será eterna. Amén. Gloria sea al Señor. Y bien, hasta ahí era el mensaje, hermano. No le puedo agregar más, hermanos. Amén. Y esta mañana quiero hablar otra cosita que también bajó así de repente en nuestra congregación. Y simplemente toqué una parte nada más de esto. Y después, bueno, pensé y tomé algunas otras notas. Y bueno, eso lo quiero compartir en esta mañana como tema. Dios abriendo nuestros ojos, hermano. Amén. Debemos de saber que toda la obra en nosotros es hecha por sus manos. Es hecha por Él, hermanos. Amén. Mientras esperamos un poquito más la atmósfera para esto, vamos a empezar hablando así de esta manera. Los tiempos tan difíciles que nosotros estamos viviendo, hermano. El mundo como cada vez se ha puesto peor, hermano. Y cada nación, cada año se va poniendo peor. Y cada lugar se va poniendo peor, hermanos. Amén. Y yo he estado predicando sobre el sello de Dios y la marca de la bestia. Y hemos estado yendo bien despacio en estas cosas y mostrando aún el peligro que corremos nosotros dentro de las mismas iglesias llamadas del mensaje, hermanos. Amén. Por ahí como que nos sentimos muy seguros dentro de una estructura de iglesia, hermano, pero la única seguranza para nosotros, dijo el profeta, es Jesucristo. Corre fuerte es el nombre de Jehová, a Él corre el justo, amén. A Él corre la novia, los escogidos, los hijos de Dios, y ellos son levantados, ellos son raptados, hermanos, amén. Y este es un tiempo tremendo porque el infierno está abierto, ¿verdad? Y Apocalipsis 9 nos dice que una estrella descendió, cayó del cielo con una llave, la llave del abismo, ¿verdad? Entonces, por ahí nuestras mentes un poquito infantiles, nos imaginamos, bueno, una llave común y corriente que abre una puerta. O igual cuando Apocalipsis habla y dice que una cadena ató al diablo, ¿verdad? Tenía que venir un profeta a la escena y abrirnos los ojos, revelarnos la palabra del Señor, porque todo Apocalipsis es un libro de símbolos. Entonces dice el profeta, no es una cadena esa de bronce o de hierro como la que nosotros vemos, con la que va a ser atado Satanás, sino que es una cadena de circunstancias. Y cuando vemos entonces que hay una llave que abre el pozo del abismo, también es una llave de circunstancias.
Y esa llave de circunstancia comenzó a ir girando la puerta del abismo en la Primera Guerra Mundial, hermanos. Y la Primera Guerra Mundial, yo no sé mucho de historia, ¿no? Pero la Primera Guerra Mundial comienza con la muerte de un príncipe en Europa. Y ahí comienza a desatarse en 1914 esa Primera Guerra Mundial. Ahí giró un poquito la llave y comenzó a abrir la puerta. Después fue el odio de Hitler hacia los judíos la que le dio otra vuelta a la llave y se siguió abriendo esa puerta del abismo, hermano, y los demonios iban saliendo. Esa es una llave de circunstancias, hermano, amén. Cosas que van aconteciendo, hermano, en la tierra, hermano, que va sacando espíritus demoníacos del infierno. Entonces, en este tiempo, hermano, la llave de que está terminando de abrir el abismo, hermano, está en las manos de los gobernantes. Está en las manos de nuestros presidentes, hermano, con sus leyes sodomitas, con sus leyes antipalabras, hermano. Amén. Cuando, antes no íbamos a ver dos hombres abrazados o besándose en la calle, hermano, dos mujeres abrazadas o besándose en los parques y todas esas cosas, pero cuando comenzaron estas naciones, hermano, con estos hombres y estas mujeres vulgares a la cabeza de cada nación, hermano, y sacaron estas leyes de matrimonio igualitario, entonces podemos ver ahora los hombres y las mujeres, ¿no es cierto?, desviadas, poseídas por demonios, hermano, cuando nunca antes se vio, hermano, ¿verdad? Pero tenía que haber una llave que abriera esa parte del abismo, esa celda del abismo, que liberara esos espíritus pervertidos, hermano, y tomaran posesión sobre la gente. ¿Cuánto lo entiende, hermano? Nosotros en Argentina teníamos muy restringido el tema de los nombres, pero a partir del 1 de agosto tuvimos una nueva ley en Argentina, nueva ley de código civil y comercial, que le da libertad a la gente para que le ponga cualquier clase de nombre a los hijos. Y nos sorprendíamos con mi esposa, y a la vez por ahí algunos nombres nos hacían reír, porque la gente como que ha perdido la mente, no sé, y le está llamando a sus hijos de cualquier nombre, hermano. Y nombres muy, muy, muy feos y nombres diabólicos sacados de dibujos animados diabólicos y de películas diabólicas y de películas sucias y cosas. Está viniendo toda una manifestación del infierno sobre la tierra. Y yo pensaba cuando vi esa nota de internet, los nombres nuevos por causa del nuevo Código Civil, y hay un nombre allí. Yo no sé, hay alguien aquí, yo no quiero ser atrevido en eso, hermano, pero hay un nombre nuevo que nunca antes se había usado, y es el nombre Alma. Y bueno, en mi iglesia lamentablemente llegó una familia, lamentablemente le han puesto a una niña así, Alma, pero bueno, yo le digo perdónenme porque no me estoy refiriendo a esa niña, pero Alma nunca se llamó nadie. Entonces cuando empiezo a ver que Alma es un nombre nuevo que se ha metido ahora realmente en el libro de los nombres, entonces comencé a pensar, dije, acá tiene que haber algo, por algo el diablo aquí se está moviendo, por algo. ¿Por qué está, porque sabemos que espíritu no es nombre, padre no es nombre, hijo no es nombre, entonces Alma tampoco puede llegar a ser nombre. Humano tampoco puede llegar a ser nombre, hermano. Y el diablo, para querer defender su doctrina diabólica de engaño a la gente, hermanos, porque cuando nosotros tratamos de explicar el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, y cuando está la parte de trinitaria lo defiende, dice, no, pero si el maestro dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros preguntamos, bueno, ¿quién se llama Padre? ¿Quién se llama Hijo? ¿Quién se llama Espíritu? Entonces tratamos nosotros de explicar que esos son los atributos de Dios, son los títulos de Dios, pero que Dios tuvo un nombre y se llamó Jesucristo. Pero ahora cualquiera se puede llamar Alma, cualquiera se puede llamar Espíritu, cualquiera se puede llamar Padre, cualquiera se puede llamar Hijo, y con eso el diablo trata de rebatir las Escrituras. Dios nos ayude.
porque el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir es tremendo. Amén. Y nosotros necesitamos tener nuestros ojos abiertos. Amén. Nosotros necesitamos que Dios nos abra los ojos a la palabra del Señor. Que Él nos abra los ojos a su voluntad, al mensaje de restauración que Él nos trajo, y nosotros por medio de este mensaje caminar. Amén. Porque el profeta dice, cuando se abrió, dice, ¿qué contiene el libro de redención? ¿Qué contiene este libro de los sellos? Dice, los nombres, dice el profeta. Amén. El nombre de los escogidos. El nombre de los sabios, de los salvos. Amén. Gloria sea al Señor. El nombre de, y fíjese cómo Dios, hermano, a sus hijos siempre los asoció con su nombre. Dios asoció al hombre con su nombre. Amén. Por eso de Abraham le puso Abraham, le mandó esa H para asociarlo a él, para unirlo a él. Amén. Y cuando vemos que ya Sed se casa y comienza a engendrar hijos y le comienza a poner los nombres, dice la escritura allí, y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. El doctor Scofield dice que la traducción ahí es, y los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Amén. Fíjese la otra línea de Caín. ¿Cómo van asociados los nombres a Caín? Amén. Can, Tubal Caín y todo eso van asociados de ciertas maneras. Canán, van asociados al nombre de Caín. Pero por la línea de Sed van asociados al nombre del Señor. Yo no estoy tratando de inyectarle una doctrina nueva, hermano. Solo quiero que podamos ver algunas cositas, hermanos. Amén. Porque por ahí como que nos agarra el modernismo a nosotros. Amén. Y cualquier nombre de alguna actriz de telenovela, algún nombre de algún galán de telenovela, de alguna película famosa, hermano, nosotros lo vemos muy bonito y se lo queremos poner a nuestros hijos, hermanos. Amén. ¿Y a qué nombre le estamos poniendo y a quién está asociado ese nombre? Amén. Porque el libro de la vida del Cordero no va a tener nombres asociados a Satanás. Los nombres que están ahí están asociados con él. Amén. Ahora esto se abre para nosotros. Si alguien tiene mal puesto, si alguien tiene un nombre mal puesto, no se haga problema, porque dice el hermano Branham que va a ser cambiado, ¿no? La palabra dice eso, hermano. Amén. Gloria sea al Señor. Él le cambió el nombre a Abraham, él le cambió el nombre a Jacob, él le cambió el nombre a Pedro, él le cambió el nombre a Saulo. Entonces dice el profeta ahí en las edades, dice, bueno, dice, tal vez puede ser que nuestros padres por inspiración nos pusieron el nombre correcto, pero a otros no. Entonces a esos otros no les será cambiado después el nombre. Pero una vez que ya Dios nos ha hablado y nos ha dicho, hermanos, nosotros debemos tener el sumo cuidado de qué nombre le vamos a poner a nuestros hijos. Que esté asociado con Dios. Tiene que ser bajo oración, tiene que ser bajo inspiración. Amén. Gloria sea al Señor. No traerle aquí al pastor un bebé con un nombre que, Dios mío, ¿qué hacemos? Amén. Simplemente un pequeño consejo de acuerdo a las escrituras o lo que yo puedo ver, hermanos. Amén. Entonces, las nuevas leyes, hermanos, que están saliendo en diferentes países, ustedes tienen sus problemas acá en este país y cada uno en su país y todo eso. Esa es la llave, hermano, que ha ido abriendo, hermano, ¿ve? Porque lo único que hace es apoyar la inmoralidad, apoyar la injusticia, hermano. Isaías 59, un pleno cumplimiento, hermano. Amén. Isaías 59, en pleno cumplimiento, hermano. Amén. Dios nos ayude, hermano, por el tiempo en que nosotros estamos viviendo, hermanos. Amén. Y no plegarnos, hermano. Mire, Dios no se moderniza, hermano. Y la iglesia del Dios viviente no se moderniza, hermano. Amén. Así como Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, la iglesia mantiene el mismo carácter de Él. El mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén.
Cielo y tierra se modernizarán, mas su palabra no se modernizará, hermano. Amén. Permanece igual, hermano. Gloria sea al Señor. No, no, no querramos nosotros hacernos modernos, hermano, sino ser cristianos. Y al ser cristianos vamos a mantener la línea de la palabra. Amén. La línea de la revelación, hermanos. Amén. Ahora aquí, hermanos. Amén. Dios abriendo nuestros ojos. Me impactó uno de los últimos mensajes del año 62 del profeta, donde el profeta está hablando y dice que Agar era una víctima. Y bueno, yo nunca pensé que era una mujer mala Agar, pero no la tenía en ningún stand, hermano. Agar y... Pero el profeta dice que Agar era una víctima, fue una víctima. Fue una víctima de Sara porque ella la usó para un propósito. Amén. Y luego la despreció, la corrió. ¿Ve? Y Abraham también agarró y bueno, le puso, mire hermano, le puso un odre de agua y un pedazo de pan. Abraham tendría que haber mirado un poquito más y haber dicho, no, tal vez la caminata va a ser larga. No le voy a dar un odre de agua, le voy a dar dos. Y no le voy a dar un pedazo de pan, le voy a dar dos pedazos de pan. ¿Ve? Pero como que se lo dio medidito a la pobre mujer, hermanos. Amén. Entonces, miremos este paso de lo que dice el profeta en esto, que ella fue una víctima, hermanos. Amén. Así que imagínense, hermano, cómo estaba ese corazón de esta mujercita. Amén. Haber vivido tantos años, 12 años más, 12 años tenía Ismael, o más años, recuerdo, pero tantos años que vivió ahí con Abraham, con Sara, y ahora es despedida, es echada sin una buena remuneración, hermano, sin considerar los años que sirvió, los años que trabajó, sin considerar que habían tenido un hijo por medio de ella, nada, directamente la despidieron. Así que imagínese ese corazón, hermano. Amén. Cuán triste iba caminando por ese desierto. Cuán afligido iba, hermanos. Amén. Ella solo estaba encerrada en sí misma, en sus propios problemas, hermanos. Amén. Y mirando que el agua se le iba acabando y que el pan se le iba acabando y que tal vez su hijo iba a morir ahí en el desierto y que ella también iba a morir en el desierto, hermano. Amén. Ella estaba encerrada en su problema. Y va caminando, encerrada en su problema. Estoy tratando de hacerle un cuadro, hermano, para que poder llegar al clima que tenemos que llegar, hermano. Amén. Y vernos a nosotros en esta escritura, hermanos. Amén. Ver cómo estamos nosotros, hermano, porque aquí Agar, hermano, el que ella hubiese sido despedida, el que ella se vio como una víctima, esa la cegó a una bendición que estaba enfrente de ella o al lado de ella, hermano. No sé si me entiende, hermanos. Amén. Amén. Muchas veces los problemas, hermanos, que tenemos a nuestro alrededor, hermano, las preocupaciones que tenemos a nuestro alrededor, hermano, las cosas de nuestro hogar, hermano, las cosas de nuestro trabajo o problemas aún en la iglesia y todo eso, nos ciega a nosotros y nos encerramos en nosotros mismos, hermanos, amén. Y aún venimos a un culto y venimos a otro y venimos a otro y ahí estamos siempre dándonos lástima a nosotros mismos teniendo lástima de nosotros mismos y no vemos, hermano, la bendición que tenemos aquí en este lugar cuando venimos, hermanos, amén. Gloria sea al Señor. Amén. La gente muchas veces viene al altar, hermano, y viene, llega a la iglesia, llega al altar y se ponen a orar, pero por su cabeza, hermano, solo están con los pensamientos en el problema nomás que tienen y oran alrededor de ese problema nada más, hermano, y luego se sientan y van a la banca y sigue trabajando ese pensamiento en el problema que tienen y vienen los cánticos y ellos cantan, mueven la boca, aplauden porque los demás lo hacen, pero todavía están metidos con el problema en su cabeza. La palabra está saliendo, hermano, y está el problema trabajando ahí en la cabeza, hermano. Oh, Dios nos ayude, necesitamos que Dios venga a la escena, hermano, amén. Como vino a la vida de Agar, hermano, y le abrió los ojos. Gloria sea al Señor. Ella estaba encerrada en sus propios problemas, hermano.
en lo que Sara le había hecho, en lo que Abraham le había hecho, hermanos, amén. Oh, lo que me hizo el hermano, lo que me hizo la hermana, lo que me han hecho los vecinos, lo que me han hecho los familiares, y de esa parte no salimos, hermanos, amén. Gloria sea al Señor. Entonces ella agarró y dejó al muchacho ahí debajo de un arbusto, y ella se fue como un tiro de arco por allá, unos metros así, sí, se distanció, ¿verdad? Y comenzó a llorar, ¿no? Ella no quería ver a su hijo morir, hermanos, ¿ve? Y el muchacho comenzó a llorar, dice, ¿ve? Y Dios oyó desde los cielos la voz del muchacho, hermano. Gloria sea al Señor. Y que podamos clamar dentro de nuestros corazones. Amén, que la carne se haga a un lado, hermano, en esta mañana. Y ese ser interior que está dentro de nosotros, hermanos, amén. Gloria sea al Señor, sea la que comience a clamar, hermano. Y ese clamor llegue a los cielos, hermano, amén. Porque Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Gloria sea al Señor. Es lo que la iglesia necesita, hermano. Yo no sé si le pido un favor de más retorno, si me puede dar un poquito más. Entonces, Dios no oyó el clamor de Agar. Dios oyó la voz del muchacho. Amén. No se me enojen si voy a decir algo. Él no oye la voz de la iglesia, oye la voz de los escogidos dentro de la iglesia, del predestinado, del ordenado a vida, del que va a estar sentado en la cena de las bodas del Cordero. Amén. Ese es el que clama, ese es el que gime, hermanos, amén. La carne, ella no quiere clamar. La carne siempre se está haciendo la víctima, hermano. Que me desprecian, que no me quieren, que no me saludan bien, que esto, que lo otro, hermano. Pero el ser interior, el que está allá adentro, ese es el que le clama a Dios, hermano. Gloria sea al Señor. Entonces cuando el muchacho clamó y Dios oyó el clamor del muchacho, entonces vino y le habló a Agar, le habló a la iglesia. Y habló al conjunto entero. Amén. Pero el que se está beneficiando es el muchacho. El que se va a beneficiar es el muchacho. Amén. Dios va a hablar para todos. Pero los que se benefician son los hijos de Dios. Es la novia, son los predestinados. Yo espero que seamos todos aquí en esta mañana, hermano. Yo no quiero dejar a nadie afuera. Solo estoy predicando, hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. Y después volveré dentro de 4 años más. Se les olvide la inyección. Amén. Entonces el muchacho clamó. Dios oyó la oración, el clamor del muchacho. Y es Dios el que desciende, hermano. Aunque dice, y el ángel del Señor vino y le habló y le dijo a Agar y todo eso. Pero luego hay una partecita donde él le dice, donde este ángel comienza a hablar en primera persona. Eso nos muestra que era Dios en la escena. El ángel del Señor siempre fue Dios, hermano. Amén. Cuando vino a Gedeón, era el ángel de Gedeón, el ángel de Dios vino a Gedeón, pero era Dios mismo, porque después dice, y mirándole Jehová. Amén. Cuando vino a Manó, a los padres de Sansón, dijo primero que era el ángel de Jehová, pero después nos damos cuenta que era el mismo Jehová. Manoa dijo, uy, ahora sí que vamos a morir porque hemos visto cara a cara a Jehová. Amén. Entonces siempre fue Dios viniendo a la escena, hermano. Amén. Entonces Dios tiempo atrás, cuando el muchacho tenía 13 años de edad, capítulo 17 de Génesis, Dios había venido a la vida de Abraham, donde le da a beber de sus pechos, ¿verdad? El gran Shaddai, representándose como el Dios Todopoderoso. Y le comenzó a decir a Abraham que le iba a cambiar su nombre, que ya no se llamaba más Abraham, sino Abraham. Le habló que ya Sarai no se iba a llamar más Sarai, sino Sara. Le habló de una circuncisión que tenía que ser hecha en él. Y le habló y le dijo que iba a tener un hijo por medio de Sara, y que su nombre sería Isaac. Y esa revelación impactó sobre la vida en el corazón de Abraham. Y todos sabemos que Abraham se tiró al piso a reírse, pero eso fue de gozo, de alegría. Amén. Porque estaba viendo que lo que él había esperado y creído por tantos años iba a ser una realidad.
Amén. Entonces, en medio de todo ese gozo y de toda, y él está recibiendo esa revelación y todo eso, Abraham dice: ojalá Ismael viva también delante de ti. Que no por causa de que viene este escogido, que viene el prometido, viene el hijo de la promesa, Ismael me vaya a quedar de lado. Entonces el Señor le dijo: no te hagas problema, yo no me voy a olvidar de Ismael, yo también haré de él una gran nación. Amén. Ahora, esas palabras fueron Dios a su profeta, porque Abraham era el profeta de Dios, era el mensajero de aquel día. Entonces esas palabras vinieron al profeta. Amén. Ahora está la iglesia caminando sola, sin el profeta. Amén. Porque Abraham no está ahora en el desierto, está Agar en el desierto. Y está el muchacho en el desierto. Y Dios y el ángel que viene y dice: no temas, Agar, no le trajo ningún mensaje diferente, sino el mismo mensaje que le había dado a Abraham. ¿Cuánto me entiende, hermano? Esto es para el día presente, hermano. Porque fíjense, cuando el profeta comienza a hablar del mensaje del rapto, como él dice que estamos viviendo los tiempos de los mofadores, burladores de la palabra, de los imitadores de la palabra. El profeta dice: estamos, primero el profeta pone a los burladores que tomando segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5, creo que es. De aquellos que hablan, ¿verdad? Y dicen que todas las cosas permanecen así, del día que nuestros padres durmieron y nada ha cambiado, y siempre están diciendo que Él viene y que nunca viene. Esos son burladores, dijo Pedro. Pablo dijo: esos son, el profeta, el hermano Branham dijo: esos son los burladores de este tiempo. En tiempo de rapto, burladores, mofadores de la palabra. Amén. Y luego también dice: mire, en los días de Moisés, en aquel éxodo, que también fue un rapto, hermano, porque fue sacar un pueblo para colocarlo en otro, un pueblo de una nación para colocarlo en otra nación, y nosotros somos sacados de esta tierra para ser colocados en eternidad, hermano. Entonces, en aquel tiempo estaban los imitadores. ¿Ve? Y esas dos partes se juntan hoy en día, imitadores y burladores, hermano. Gente imitadora, imita cristianismo. Imitan que tienen el Espíritu Santo, hermano. Imitan que son creyentes, hermano. Amén. Pero realmente no tienen nada, son imitadores nada más, hermano. Amén. Y después están los burladores de la palabra. Son dos cosas diferentes, hermano. Amén. Burladores, aquellos que pueden leer el mensaje, que pueden, porque el profeta dice así: burladores a la doctrina de la palabra. Fíjense, en el rapto apenas comienzan después que lee la escritura del Salmo 27. Burladores a la doctrina de la palabra, hermano. Y eso es tremendo, hermanos. Amén. Yo le decía al pueblo, fijémonos en este ejemplo, hermano. Cuando la mamá del hermano Branham soñó que una mujer venía caminando con tacos altos, con tacos, ¿verdad? Sería algún tipo Luis XV, no sé si conocen esa marca acá, bueno, ¿quién pone la medida del taco? Entonces esa mujer venía caminando y le dijo a la mamá del profeta, le dijo: yo le voy a demostrar a Bill que yo sí puedo caminar por esta carretera con tacos. Y ella dio un salto, ¿ves? Se subió a la carretera y comenzó a caminar, moviéndose, contorneándose toda. Pero después de un lapso se cayó al abismo, se fue. Y dice la mamá del profeta que el grito más horroroso que ella escuchó lo dio esa mujer cuando cayó. ¿Qué es lo que estaba haciendo esa mujer? Burlándose de lo que un profeta estaba hablando, hermano. Amén. Entonces, traigámoslo eso, hermano, a nuestras vidas, hermanos. Amén. Cuando nosotros podemos decir: no, pero el profeta habló del cabello largo y que la mujer no debe cortarse el cabello. Pero cuando ella comienza a cortarse las puntitas y a quererse arreglar y a colorearse un poquito, ¿qué está pasando ahí? Burladores a la doctrina del mensaje. Oh, yo puedo cortarme un poco la falda si el profeta dijo que no se me vea la rodilla. Burladores al mensaje. Oh, yo puedo usar shortcitos y total. Cuidado. Burladores a la doctrina. A la doctrina del mensaje, hermano. Tiempos tremendos, hermano. Espíritus del infierno que han salido, hermano. Espíritus seductores contra la palabra de Dios, hermano. Amén. Amén. Gloria sea al Señor.
Alguien fue a mi casa a decirme que, en este, que nosotros estamos atrasados, nos hemos quedado en un tiempo allá atrás y quedado porque hoy tenemos un nuevo mensajero y un nuevo mensaje y todas esas cosas. Oh, hermano, esas son doctrinas de demonios. Porque la Biblia me habla de 7 mensajeros. Y el último mensajero me tenía que revelar todo el misterio de Dios. Porque así lo dice Apocalipsis, hermanos, amén. Que en los días de la voz del séptimo ángel, el séptimo mensajero, en los días de él, cuando él esté tocando la trompeta, dando el mensaje de Malaquías 4, todo el misterio de Dios sería consumado. Amén. Y allí termina todo, hermanos, amén. Gloria sea al Señor. Entonces, la iglesia en este tiempo, hermano, no tiene otro mensaje diferente. Y no tiene ningún mensajero de carne y hueso como ángel a la iglesia. Amén. Ella tiene un ministerio quíntuple que la administra, que la viste de toda la palabra del Señor. Amén. Pero diciendo lo que Dios ya dijo por la boca del séptimo ángel. Amén. Y si vamos a hablar de una nueva edad, porque el profeta dijo esta es la edad de la palabra, la edad del rapto. Amén. Hermano, entonces, pero tiene que haber un mensajero. Sí, el mensajero es el mismo Dios. Porque como la cosa comienza, así termina. Y el profeta, cuando está hablando en el mensaje, el evangelismo en el tiempo del fin, él dice, el primer mensajero fue Dios mismo. Viniendo a Eva y a Adán, traerle el mensaje, de todo árbol que está plantado podéis comer. Amén, menos del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia, el árbol mezclado, de ese no comeréis, no lo tocaréis, porque el día que ustedes coman de ese árbol, el día que ustedes toquen ese árbol, ese día morirán. Entonces, él fue el mensajero de ellos, y así como empezó, así tiene que terminar, hermano. Dios mismo siendo el mensajero a la novia. Amén. Así que Dios le había dado, le había revelado al profeta que el hijo de la promesa ya venía en camino. Así es, Señor. Faltaba poquito, menos de un año. Y ahí iba él a tener ese niño. Y que al otro niño, a Ismael, no se iba a olvidar de él, sino que iba a ser de él una gran nación. Y príncipes y reyes iban a salir de él también. Entonces Agar estaba afligida por eso. Entonces Dios le dijo, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Le dijo lo mismo que le había dicho al profeta. Y Dios tiene que hablarlo lo mismo que le dijo al profeta, hermano. Él no puede cambiar su mensaje, porque el mensaje que le dio al profeta era para nosotros. Amén. Cuando él le dijo, yo haré de este muchacho una gran nación, esa palabra era para Ismael. Entonces esa misma palabra tenía que volvérsela a recordar, hermano. Por eso Dios nos recuerda todos los cultos, nos recuerda un mensaje que ya lo habló. Porque es para nosotros. ¿Cuánto lo entiende, hermano? Amén. Entonces ella está afligida, hermano. Encerrada en sí misma, por sentirse discriminada, por sentirse humillada, por sentirse echada como un perro, hermano, sin un premio, hermano, sin una buena remuneración, apenas un poquito de agua, apenas un poquito de pan. Ella iba caminando, iba de culto en culto, hermano, de culto en culto, y no se había dado cuenta que había llegado a un oasis. Amén. Donde había sombra y donde había agua. Ella puso al niño debajo de un arbusto, lo quiso meter a la denominación, lo quiso meter a un gallinero, pero el Señor le mostró que había un verdadero oasis. ¿A dónde quiere descansar usted, hermano? ¿A dónde quiere llevar a ese ser que tiene adentro de usted, hermano? Gloria sea al Señor. Dios nos revela en esta mañana algo precioso en nuestras vidas. Porque Él es el oasis nuestro. Él es el agua de vida. Él es la fuente de vida. Llevemos este ser allí, hermano. Amén. Que descanse en este tiempo tan fatigoso.
que descanse, que encuentre refugio, solaz. Amén. Y que comience a beber de esa agua de vida. Pero ella no lo podía ver, tenía los ojos cerrados, estaba encerrada en sus problemas. Entonces Dios tuvo que venir y abrirle los ojos. Que Dios nos abra los ojos, hermano. Que podamos ver que esto es la verdad, esta es el agua de vida. Este es un oasis para nosotros, donde podemos descansar, donde podemos encontrar refugio, albergue. Hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Gloria sea al Señor. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Hermano, yo nunca hubiera visto a la novia ahí o a los hijos de Dios ahí. Yo tampoco, si él no me hubiera abierto los ojos, yo no lo hubiera visto. Pero ahí hay un mensaje para nosotros, hermano. Amén. No, no, no. Pues, mire, entonces cuando Dios, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y también se salvó ella, hermano. Porque se benefició de la fuente de agua. Se benefició de eso que era vida. Se benefició de la sombra que las palmeras daban, hermano. Era un pequeño oasis allí, hermano. Pero ella no lo había visto. Había caído ahí, había llegado ahí, hermano. Tal vez usted no lo ha visto nunca, pero usted está acá en la presencia de Él. Tal vez usted pensó que ha llegado solamente a una iglesia. No, usted ha llegado a un oasis de vida. Amén. Si usted vino buscando ese oasis está aquí. Está aquí en esta mañana. Está aquí cualquier día de culto, hermano. Gloria sea al Señor. Está para encontrarlo un miércoles, está para encontrarlo un viernes, está para encontrarlo un domingo, hermano. Amén. Gloria sea al Señor. No se torne en un caminante y caminante y vaya pensando en todos sus problemas y que tiene que cambiar el carro y que tiene que cambiar los muebles y que una casa nueva y que cambiar de trabajo y si cómo hago para ganar. No, 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 no. Deje eso que Dios se lo acomodará solito. Amén. Deje que eso lo va a acomodar Dios solito. Una vez que Dios le dio esta fuente de agua a Agar, hermano. Una vez que Dios le dio este oasis y todo eso. Ahí termina la historia para nosotros. Pero después vemos las grandes naciones que fueron formadas a través de Ismael, hermano. Amén. Gloria sea al Señor. Solo que nuestros ojos sean abiertos y vengamos a esta fuente a beber. Amén. Y el futuro lo dejamos en sus manos. Porque Él ya habló con respecto a nosotros. Él ya habló con respecto a nosotros. Amén. Él ya había hablado con respecto a Ismael. Entonces no había sed, no iba a haber hambre, no iba a haber nada que pudiera matar a ese muchacho. Amén. Entonces déjeme decirle, no va a haber problema, no va a haber nada, hermano. Amén. Que pueda angustiar su alma hasta la muerte, porque hay una palabra hablada sobre usted. Gloria sea al Señor. Yo haré de él una gran nación. Fue la palabra al profeta. Y después Dios mismo se la dio a la iglesia. Amén. Y el muchacho se benefició de ella. Guarde eso en su corazón como un tesoro. Amén. El que está dentro se beneficia. Amén. Amén. Ese ser interior. Amén. Que está ligado a un gen de Dios. Oh, hermano. Siempre. Los problemas, hermanos, cierran nuestros ojos a las grandes bendiciones del Señor. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 6. Versículo 7, o ahí en ese capítulo 6 vamos a encontrar cuando Siria quería atacar a Judá, a Jerusalén y todo eso, ¿verdad? Y decía, vamos a ir por tal lado y lo vamos a sitiar, pero resulta que venían... El Señor y se lo revelaba al profeta Eliseo. Amén. Y el profeta Eliseo iba y se lo decía a los reyes de Samaria o a los reyes de Judá, como fuera el tema. Y entonces quedaba desbaratado el rey de Siria.
Entonces un día los reunió y le dijo: ¿quién de ustedes es el que anda llevando el chisme? Y a ver, declárenlo, porque no puede ser que ellos sepan por dónde es que nosotros vamos a ir. ¿Eh? Gloria sea al Señor. Es lo que Él ha hecho esta mañana. Gloria a Dios. Descubriéndolo a Él en este tema modernismo de los nombres. Cosa que usted no tenga un hijo con un nombre asociado a Satanás. Amén. Yo le decía a los hermanos, hay tres cosas ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Yo no sé si el hermano Jorge habrá predicado sobre eso más profundo. Yo simplemente toqué muy superficial porque le dije a la iglesia, yo no logro ver bien todas estas cositas aquí, pero acá en Apocalipsis capítulo 13, cuando está hablando de la marca de la bestia, hay tres cosas. Amén. Amén. El que tiene el nombre, el que tiene el número, amén, o el que tiene la marca, no podrá comprar ni vender. Amén. Tres cosas están ahí. Amén. Los hijos, vamos a tomar esto, el que tiene el nombre. Amén. A veces asociar nuestros nombres. Bendito eres el Rey. Asociar nuestros nombres al diablo. Pero dejémoslo ahí, solamente usted piense, después escuche la cinta y vuelva a estudiarlo. Entonces, Dios venía y le declaraba al profeta por dónde el enemigo se iba a mover, a dónde iba a venir a sitiar a Samaria o a Jerusalén. Entonces vino uno de los soldados y dijo: no, señor mío, acá nadie anda diciendo nada, todos guardamos el secreto. Pero lo que pasa es que en Israel hay un profeta de Dios, el cual su Dios les revela todas las cosas que tú dices aún en tu recámara más secreta. Amén. Entonces dijo: bueno, vayan y averigüen dónde está ese profeta. Y de allá vinieron los espías y dijeron: él se encuentra en la ciudad de Dotán. Allá tiene su residencia. Y armó todo un ejército, hermano. Y le dijo: vayan y préndanlo y tráiganlo. Y de repente se levanta una mañana, se levanta Eliezer, seguramente iba a buscar agua para lavarse su cara, asearse. Y cuando sale, abre la puerta, ve que está todo el ejército de Siria sobre la ciudad de Dotán o la aldea de Dotán. Amén. Y eso le preocupó y se metió adentro y le dijo a Eliseo: ¿sabes qué? Mira, el ejército de Siria nos ha rodeado, estamos perdidos, 200 millones de soldados han venido, 200 millones de demonios han rodeado el mundo, hermano, naciones, instituciones. ¡Uy! ¿Qué haremos? Y se entró a preocupar y entró a temblar como una hoja, hermano. Amén. Amén. Y el profeta tranquilo. No hay problema, dijo. No te hagas problema, Jaycee. No te hagas problema. Mira los alrededores. Más son los que están con nosotros que los que vienen con este. Miren. Se lo voy a hacer bien pequeño para que lo entienda bien. Jay se sacó la cabeza por la ventanita y miró. No veo nada. Agarró los lentes y se los puso. No, tampoco ayuda, hermano, eso. Es Dios abriendo los ojos. Usted dice, Dios, claro. Porque el profeta le dijo: Señor, ábrele los ojos. El profeta tenía los ojos abiertos. William Branham tenía los ojos abiertos. Por eso él pudo declararnos todas las cosas y mostrarnos por dónde esta serpiente se iba a mover. No, hermano, ese mensaje no lo predicó, pero sí lo predicó. Bien, nos vamos por ahí. Señor, ábrele los ojos para que mi criado pueda ver y no tenga miedo. Amén, gloria sea al Señor. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado.
Y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Gloria sea al Señor. El profeta no tenía problema. Él no estaba encerrado en sí mismo. Él estaba en el mismo canal de Dios. En la misma autopista. Así que había una conexión directa. Dios, como dice ese canto por allí, Dios está en línea, habla tú con Él. Este profeta se había mantenido en la línea con... Amén. Pero Eliseo no. Se asustó. Tuvo miedo. Se apabulló. Y eso no lo dejaba ver la salvación tan grande. Amén. Tal vez usted me diga, hermano, esta mañana no es un mensaje muy tremendo. Bueno... Pero Dios le abra los ojos, ¿eh? ¡Cuán tremendo es! Amén. En el hogar hay problemas, hay dificultades. Pero usted ha creído en Jesucristo. Entonces ese oasis también está en su hogar. No deje que los problemas del hogar lo tengan ciego en su hogar y no vea que la fuente de vida está allí. En el trabajo hay un montón de problemas. Me van a despedir, los amigos no me, o los compañeros no me quieren, esto, allá, lo otro. Pero si usted creyó en Jesucristo, el oasis está allí. Porque es un oasis movible. Hermano, ¿qué está diciendo? ¿Y qué es lo que era la roca en el desierto? ¿No era movible? Le dio agua de beber en el desierto, después le dio agua cuando fueron a la guerra con los Josías. Amén. Y en el libro de Corintios vemos que Pablo dijo, y la roca era Cristo, y esa roca lo siguió por todo el camino. Amén. Gloria sea al Señor. Y el profeta predicó un mensaje, la presente agua viva de la roca. O sea que está hasta el día de hoy. Moviéndose al compás de los hijos de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces no piense, bueno, el oasis está aquí, en esta esquina. Está en todos lados porque usted creyó. Y la promesa es aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces en cualquier momento, Dios mantenga nuestros ojos abiertos. Que los problemas no sean un impedimento para estar siempre saciados del agua de vida. Así que el temor, el miedo, por eso está bueno este hermano Toñito, Dios le bendiga si está en línea. ¿Cómo está todo? Le decía el hermano pastor ayer. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Que sea la voluntad del Señor. No hay temor, no hay miedo. ¿Por qué? ¿Por qué no hay temor en momentos de muerte? ¿Por qué no hay miedo en momentos donde sabe que lo que la ciencia está diciendo? De seguro porque bebió del agua de vida. ¿Eh? Hermano Bosworth, ¿cuál es? Cuál, diga, cuénteme cuándo fue el día más feliz de su vida. Oh, hermano Branana. Ahora, hermano Bosworth, usted se está muriendo. Yo morí, ya morí como 60 años atrás. Yo solo voy a cruzar nada más de este lado al otro y me voy a encontrar con él. Eso es todo. Había bebido del agua de vida, se había saciado del oasis.
del pozo de agua viva. Amén. De ese toma la novia. De ese toman los hijos de Dios. Amén. Así que el temor, el miedo, hermano, nos ciega a las promesas de Dios. No nos deja ver que tenemos promesas, hermano. Promesas vivas, promesas de vida. Las preocupaciones. Recuerde, un profeta dijo, la preocupación trae cáncer. Así que saquémonos toda preocupación. Todo problema, toda cosa fuera. Que Dios abra los ojos. Queremos ver a Cristo. Amén. Mire, anoté otro aquí. El siervo de Simón, el fariseo. Simón quería tener a Jesús en su casa. Recuerdan la historia, ¿verdad? La vida. Iba a hacer una gran fiesta y quería tener a Jesús en su casa para burlarse de él. Y dice el profeta, cuando habla sobre este, el hombre más vil que hay en la ciudad, el hombre más vil aquí en Santa María y todo eso. ¿Cómo describe, cómo el profeta, fíjese cómo se mete en la vida del siervo? No tanto en la vida de Simón, sino en la vida del siervo. Amén. En la obra del siervo. Porque dice que Simón buscó el siervo más fiel que él tenía. Porque era un mensaje que tenía que darse a alguien que realmente él quería que estuviera en la casa. Así que tenía que ser un hombre de confianza y un hombre que cuando dé el mensaje también tenga convicción, convenza con el mensaje. Amén. Así que Simón seleccionó su mensajero, podemos decir. Simón seleccionó su hombre de confianza y lo envió. Y este hombre, el profeta dice que iba de lugar, de aldea en aldea, donde le iban diciendo: Jesús va a estar acá, Jesús va a estar acá. Y llegaba tal, no, ya se fue a tal aldea. Y de allá salía y llegaba a esa aldea, no, pero ya se fue y está en la otra aldea. Y de ahí salía y se iba a la otra. Y él tenía una gran preocupación en sí mismo. Él tenía que cumplir un trabajo que le había sido encomendado y dar un mensaje que le había sido dado. Al hombre, a ese maestro de Nazaret que andaba caminando por allí. Así que él, este siervo estaba muy preocupado en cumplir con su patrón, con su jefe. Así que su preocupación era eso, quedar bien con el jefe. ¿Eh? Encontrar a quien tenía que encontrar y darle el mensaje y volver y decirle: jefe, lo encontré y le di su mensaje. Amén. Y este es el recado que él manda, que sí va a venir. Amén. Esa era su preocupación. Amén. Hasta que llegó a cierto lugar y encontró al maestro. Y cuando quiso hablar, bueno, dice el profeta, ahí estaban sus diáconos que dijeron: no, él en estos momentos no puede atender, está un poco cansado, tiene que entrar a la línea de oración, así que no. Y él insistió, dijo: pero es un mensaje urgente que yo tengo de mi amo y tengo que dárselo a él personalmente, porque no tengo que dárselo a otro, tengo que dárselo a él. Él estaba preocupado por eso. Amén. Y bueno, tanto fue su insistencia que los diáconos ahí, sus discípulos, le abrieron paso y lo llevaron hasta Jesús. Y él simplemente llegó allí, lo miró y le dijo: Señor Jesús, o Jesús, o maestro, como se dirigió, tengo un mensaje de mi amo Simón que dice que tal día, tal hora, él va a tener una fiesta, una gran cena, y quiere que tú estés presente, que le honres con tu presencia. Y el Señor lo miró y le dijo: dile a tu amo que yo allí estaré. Entonces el profeta comienza a describir, ¿no?, cómo él llegó a ser el hombre más vil de la ciudad. Porque tenía al Dios de los cielos, tenía al Salvador, tenía al que podía perdonar sus pecados, tenía a la fuente de agua viva delante de él y no lo pudo reconocer. No lo reconoció. Dice el profeta: si yo hubiese sido aquel siervo, yo lo primero que hubiera hecho es caer a sus pies y decirle: Señor, perdona mis pecados. Amén.
pero estaba enceguecido, hermano, sus ojos cegados, ¿eh?, por cumplir un mandato, por hacer bien un trabajo, por quedar bien con el jefe, hermano, por seguir manteniendo su posición en alto, ¿eh?, y no pudo ver que frente a él, ahí, como Agar, a punto de morir, y no veía que estaba una fuente ahí que salvaría su vida, hermano. Amén. Aleluya. ¿Cuántos venimos a la iglesia, hermano? Solo vemos un hombre que sermonea nada más. Solo vemos al pastor Jorge nada más. No traspasamos más allá de ese velo natural para ver quién está hablando. ¿A quién hemos ido a ver? No es venir acá y doblar sus rodillas ante su pastor. No, usted no hace eso, ¿no? Pero saber que Él está acá. Y que en el momento de la palabra, Él se canaliza a través del hombre. Y trae su mensaje. Y ese mensaje es vida. Es posicionamiento. Es liberación. Es perdón. Es gracia. Es misericordia. Es oportunidad. Amén. Pudiéramos decir, en la vida de este siervo, la gran oportunidad dada, perdida. La gran oportunidad que Dios le dio a este hombre y la perdió por estar preocupado en otras cosas que no tenían sentido, hermano. ¿Cuánto está entendiendo? Amén. Gloria sea al Señor. Dice el profeta, ¿cómo puede haber hecho esto? ¿Cómo es posible que este muchacho estuviera tan preocupado en llevar este mensaje de su amo que él falló en la presencia del Hijo de Dios en pedir perdón? Todo era asunto de negocios. A veces todo se transforma en un asunto de religiosidad, nada más. Ayúdanos, Padre. Y saben, esto es algo parecido a la gente de hoy, dice el profeta. Estoy citando el mensaje, Jesús guarda todas sus citas. La iglesia, Cristo, se ha vuelto un asunto de negocio o un asunto social para unirse a la iglesia y llegar a un mejor nivel social para su negocio o algo, sobresalir un poco más en el vecindario. No se trata de venir sinceramente y arrepentirse como un pecador debería ser. Muchas veces en la iglesia la gente es traída justo a la presencia de Cristo y dan la media vuelta y hacen algo tan imprudente como este mensajero. Cegados. ¿Y quién ciega? El Dios de esta edad perversa. Ciega, hermano. Cauteriza las mentes. Oh, dice, él debía haber caído de rodillas. Y cuando él primero se dio cuenta de quién era, y él diciendo, maestro, tengo un mensaje para ti, pero primero quiero pedirte que me perdones. Después te daré el mensaje, pero estoy reconociendo quién eres tú. Esto hubiera sido la manera correcta, dice el profeta. Y luego, si habían negocios, que esto sea después. Pero lo primero es arreglar su alma con Dios. Amén. Lo primero es arreglar nuestras almas con Él. Amén. Entonces por eso el profeta trajo un orden, ¿verdad?, a la iglesia. Cuando usted llega directamente al altar, dice el profeta. Y allí derrama su vida, allí comienza a arreglar con Dios. Amén. Poner todas las cosas, descansar en Él. Por fin llegué a tu palmera, Señor. Por fin llegué a la sombra del Altísimo bajo tus preciosas alas. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, en quien confiaré. Y ahí empieza a descargar su vida. Y esa fuente comienza a brotar. Amén. Dios siempre abre los ojos.
Ahí estaba la samaritana, cegada también. Lo único que sabía mirar era hombres. La pobre, perdone la expresión. Pero era lo que miraba. Ese era el espíritu que ella tenía. Mirar hombres, podemos decir, mirar modas, mirar novelas, mirar esto, mirar lo otro. Depende del espíritu que nos ha tomado, es lo que miramos. Es lo que consideramos. Amén. Ella llegó allí y ahí estaba Jesús y llegó, empezó a sacar agua y una voz le dijo, dame de beber, mujer, dame de beber. Miró. Y apenas lo vio, lo fichó. Dijo, no, pero este es judío. Y si yo me meto con un judío, me matan. Entonces se puso un poco nerviosa y un poco arisca y le dijo, ¿cómo tú siendo judía me pides a mí de beber? ¿No sabes que nosotros, entre nosotros no nos hablamos? Tú perteneces a un tabernáculo, yo al otro, no tengo nada que ver contigo. Es el carácter de muchos a veces. Yo pertenezco a un ministerio más elevado, no, yo no tengo nada que saber contigo. Ah, le dijo, si supieras con quién hablas, tú le pedirías a él de beber. Y Él te daría aguas vivas que fluyan dentro de ti, que rieguen todo tu ser, porque tú eres el jardín del Señor, tú eres plantío de Jehová, entonces tiene que ser regado con agua de Jehová, con agua de la palabra. Amén. Toda otra agua está contaminada. Por eso una novia solamente podía venir a manifestación en esta edad, porque esta novia en esta edad es regada con agua de los cielos, es regada con agua de la palabra. Por eso todas las otras se marchitaron y se organizaron, porque fueron regadas con aguas mezcladas, con aguas con cloro, con aguas tratadas, credos, dogmas, falsas doctrinas, fiestas hechas por hombres que exaltan a los diablos, a los ídolos. Entonces la novia no podía florecer en otras edades. Se marchitaba y se organizaba. Porque el agua de vida que Dios enviaba a través de los mensajeros, después le echaban un poquito de cloro y un poquito de jabón y hacían lejía y no sé cuántas cosas más y entraban a rociar la vez credo, el credo de los apóstoles, el Ave María y el pésame y tantas esas cosas y el rosario y persinarse. Entonces se tenían que organizar, se tenían bautismo trinitario y todo eso, ¿ve? Pero en este tiempo, ¿por qué la novia florece y ella llega a la estatura de un varón perfecto con una piedra de corona, con la palabra, la autoridad y el poder de la palabra hablada? Porque ella solamente está siendo regada con agua de los cielos. Ella solamente está siendo regada con agua de la palabra. Gloria sea al Señor. Ella está siendo regada con agua de un pozo artesiano, el cual es Jesucristo, hermano. Entonces digo, si supieras con quién hablas, Él te daría de beber. Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Agua que riegue todo tu huerto, llene todo tu ser, cada cerdilla de tu cuerpo. Y lo siguió mirando y dijo, pero si no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿cómo vas a hacer? Ven y trae tu marido. No tengo marido. Bien has dicho. Vaya a saber con qué intenciones dijo todas esas cosas, ¿verdad? Pero Dios estaba creando un clima. Te dirá, ¿con qué intenciones está diciendo todo esto? Dios está creando un clima. Ven y trae tu marido. No tengo marido. Bien has dicho. Porque cinco has tenido, más el que ahora tienes, no es tu marido. Señor, me parece que eres profeta. Sabemos que cuando el Mesías venga, Él hará estas cosas. Mujer, yo soy el que habla contigo. Oh, hermano, eso le abrió los ojos. Soltó su cántaro. Y salió corriendo a la ciudad y dijo, vengan y vean un hombre que me ha dicho toda la verdad. ¿No es este el mismo Mesías? ¿Quién le abrió los ojos a ellos? La palabra. ¿Qué palabra? ¿Un mensaje nuevo? No. Yo soy lo que a Abraham le había dicho o a Moisés le había dicho. Un mensaje, una palabra escritural.
No un dogma, hermano, no algo inventado por alguien por allí. No, no, no. Algo que sacó de la palabra. Amén. Algo que sacó de los mensajes del profeta Moisés. ¿Quién les digo que me manda? Diles, yo soy. Amén. Entonces eso le citó a ella. Yo soy el que habla contigo. Y eso le abrió los ojos y ella pudo salir y testificar. Se olvidó que necesitaba de esa agua. Ya comenzó a beber de la nueva agua. Y cambio. Dios abriendo los ojos. Dios le abrió los ojos a todos. Amén. Miremos Lucas 24. Los caminantes a Emaús. Oh, hermano, todos los problemas que habían acontecido. Iban ellos caminando de Jerusalén a Emaús, a la aldea de Emaús. Entristecidos y hablando de todas esas cosas, hermano. Y de repente, de entre los arbustos, dice el profeta, le sale un hombre y se pone al lado de ellos o entre ellos. Y lo primero que les dice, ¿por qué estáis tristes? Los otros días le hablaba a la congregación, le decía, el pueblo de Dios es feliz. Es feliz, hermano. A pesar de todas las luchas, las pruebas, ellos están felices. Gloria sea al Señor. Estoy tratando de recordarme la cita que tomé, pero no me acuerdo qué tomé para hablar sobre eso. Y después hablaba con pastor, hermano y amigo, hermano Marchetti. Estábamos hablando por teléfono y, bueno, qué es lo que estaba trayendo en la congregación. Y me dice que estaba hablando también sobre Caín y su carácter. Y me dice, y he estado hablando sobre cuando a Caín se le demudó su rostro, se le cambió su semblante. Cuando la palabra lo enfrentó, hermano. ¿Cómo cambió su semblante? ¿Cómo cambió su cara, hermano? Entonces ahí había empezado a desarrollar el tema el hermano y había empezado a hablar. Dios no quiere gente de caras largas, le había dicho él. Todos tristes ahí en el culto y afligidos por una cosa, por la otra. ¿Por qué vienen con su rostro demudado, cambiado? Cuando la palabra dice, entra por sus puertas con acción de gracia, en sus atrios con alabanzas. Amén. Gloria sea al Señor. Debemos mantener nuestro corazón alegre, porque el corazón alegre no sea el rostro. ¿Y cómo vamos a mantener el corazón alegre? Dele la palabra. Llévelo a la fuente de agua viva. Llévelo al oasis de Dios. Amén. Y esa palabra, esa agua, va a alegrar el corazón. Y el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces no hay gente cara larga acá. Hay gente que le gusta estar todo así triste y cara larga para que el hermano venga. Pero hermano, ¿qué le pasa? Hermanita, ¿por qué está afligida usted? Y un espíritu de víctima, hermano. La novia no es una víctima, es una privilegiada. Entonces, no venimos a estar tristes acá, no estamos en un velorio. Y aún en los velorios cantamos. Y damos gracias al Señor por llevarse un hijo a casa. Si en un velorio cantamos y damos gracias a Dios, cuanto más en un culto de vida. Amén. Así que lo primero que le preguntó, ¿por qué estáis tristes? Yo, ¿cómo? ¿No has sabido las cosas que han acontecido en Jerusalén? ¿Qué cosas? De Jesús Nazareno. Nosotros creíamos que él era el Mesías. Nosotros creíamos que él era el que iba a redimir a Israel y se le corrían las lágrimas. Y nosotros esperábamos esto y esperábamos lo otro de él. Y yo creía que este mensaje acá, yo pensé que ya estábamos...
Recuerde, los tiempos son de Dios. Los tiempos son de Dios. Así que ellos estaban preocupados por el Mesías, y que por Jesús de Nazaret, que pensaban que era el Mesías, que pensaban que iba a redimir a Israel, el que iba a terminar con la opresión romana y todas esas cosas, y el Mesías estaba en medio de ellos. Amén. Y no lo podían ver. No lo podían ver, hermano. Ahora estaban preocupados por la palabra. Como que preocupados, lo voy a decir así, espero que no suene mal. Como que la palabra no había cumplido para lo que había venido. Ese era el concepto que ellos tenían ahora. Pero porque estaban mirando mal las escrituras. Estaban mirando la segunda venida en vez de observar la primera venida. Y eso nos pasa a muchos a veces, hermano. Observamos mal las escrituras y por eso nos sentimos desilusionados con un mensajero, desilusionados con un mensaje. Pero que Dios venga a la escena y nos parta el pan. Para que nuestros ojos sean abiertos y miremos la escritura en su tiempo y en su sazón. Dice el profeta, cuando sus ojos fueron abiertos, noten que en la primera mañana de la resurrección Jesús resucitó de entre los muertos. Amén. Qué cosa más hermosa, dice el profeta. Amén. Me contenta remachar eso con un amén. Amén. Pues yo creo que Él está todavía vivo entre nosotros. Amén. En la primavera del glorioso Evangelio de Cristo. Amén. Creo que Él todavía está vivo. Amén. Creo que esa fue la primavera de la resurrección. Y también de la vida del hombre. El hombre siempre había temido a la muerte, pues no tenía seguridad de levantarse después de morir. Ellos lo habían visto morir en el Calvario y ahora estaba resucitado, caminaba con ellos en ese glorioso día. Después de haber pasado los momentos de pesar y de dolor de aquellas horas negras, cuando lo vieron ser crucificado, escupido, burlado y todo lo demás, por lo que él tuvo que pasar durante 3 años y medio, más las últimas horas de oscuridad que sufrió, los fariseos que lo odiaban, estaban gozándose porque creían que habían acabado con él. Pero aquí se aparece él entre ellos. ¡Oh, vaya, qué día! ¿No les gustaría dar un viaje con Cleofas y el otro caminante de Emaús? Me hubiese gustado caminar con ellos, dice. Pero hoy es posible. Dios caminando con el hombre. Dios caminó con estos después de resucitado. Dios caminó con Cleofas y su amigo. ¿Sabía usted que él caminó con William Branham también? Un día le dijo, ¿quieres caminar conmigo? Oh, le dijo, eso sería un gran privilegio. Amén. Y se cargó su rifle en su costado y comenzó a caminar. Fíjese qué tremendo, no iban platicando porque el profeta no dice que iban hablando, simplemente iban caminando nada más. Y en su mente recordó a su esposa porque era el día de aniversario. Gloria sea al Señor y feliz aniversario. Era el día de su aniversario. Y en eso, cuando está recordando a su esposa y honrándola en su corazón, se miró a sí mismo y era joven. Había sido transformado. ¡Aleluya! Y miró un poquito así y ahí iba Med al lado de él. ¡Amén! En su plena juventud. ¡Amén! ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando comenzó a caminar con él. ¡Gracias, Padre! ¡Amén! Cuando iba caminando con él. ¿Cuándo fue arrebatado Enoch? Cuando iba caminando con él. ¿Cómo será este rapto? Amén. Caminando con él. Amén. Qué privilegio. Porque Pedro caminó con él. Amén. Y no fue transformado. Andrés, Bartolomé. Bendito es su nombre, Rey. Y todos ellos. Amén. Pero qué privilegio para nosotros. Amén. Caminar con él. Y de repente estas canas ya no están más. Estas arrugas ya no están más. Amén, amén, amén.
Me volví a enderezar como un joven de 20 años. Volvió usted como una jovencita de 20 años. Todo achaque se terminó. En los días del hermano Branham fue una visión, pero hoy será una realidad. Hoy será una realidad. ¿Ah? Caminar con Él. Hermano, yo quiero que me hable sobre el secreto del séptimo sello. Caminar con Él es un secreto que está dentro del séptimo sello. Nada más que muchos quieren a través del séptimo sello llegar a todas las galaxias, hermano. Pero el séptimo sello no fue para llevarnos a la galaxia, fue para llevarnos a Cristo, para introducirnos en Él y Él ser introducido en nosotros. Porque ese es el gran misterio de esta edad, hermano, en que estamos viviendo. La cosa comenzó con un hombre cargando a una mujer adentro. Adán llevaba a Eva adentro. Y la cosa termina una mujer, una novia, llevando al novio adentro. Jesucristo dentro de vosotros. La esperanza de gloria. Que nuestros ojos sean abiertos. Que veamos a Cristo, hermano. Gloria sea al Señor. Es grande el misterio del séptimo sello, hermano. Pero es tan simple y tan sencillo, hermano. Es la restauración del Edén, dijo el profeta. Y se imaginan pastitos verdes y la vaca y el lobo. No, 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 no. Es ese hombre y esa mujer unidos en uno. Ese gran misterio de ese matrimonio perfecto. Es el regreso de la unidad perfecta, hermano, que perdió Adán y Eva. Ese es el regreso, ese es el retorno al Edén. Uy, nos llevan por la Osa Mayor y nos pasean por la Menor y nos mandan a las Pléyades. Ay, hermano, ya le han hecho cuántas avenidas a la Vía Láctea. ¡Oh, misericordia, Padre! Pero dijo el profeta, usted siempre recuerde, Dios ocultado y revelado en la simplicidad. ¿Qué hora es, hermano? Ya termino. Ajá. Entonces, dice, pero hoy es posible. Me encanta vivir en el día de hoy cuando todavía puedo hacer la misma cosa. Caminar con Él como lo hicieron ellos aquel día. Lo grande era que Jesús se había levantado de los muertos, pero lo triste era que algunos que lo amaban no lo sabían. O no lo podían ver. Lo grande en los días de Agar era que había una fuente ahí y ella no la veía. Lo grande en los días de Eliseo y Jesse era que todo estaba rodeado con ángeles y carros y caballos celestiales, hermano, un ejército invencible, y él no lo podía ver. Lo grande para en los días de este Simón que mandó a su siervo era que Jesucristo, el Salvador, el dador de vida, estaba allí y ellos no lo podían ver. Sus ojos cerrados. Todo por causas que no tendrían que estar. ¿Cuánto le aman al Señor? Lo grande era que Jesús se había levantado de los muertos, pero lo triste era que algunos que lo amaban no lo sabían. Seguramente ese es el mismo cuadro hoy. Hay mucha gente que le ama, pero no se han dado cuenta que Él está vivo. Para ellos es una historia que aprendieron en alguna escuela, en algún libro de teología o en código de ética que estudiaron en alguna parte. Para ellos Jesús es una figura histórica y aún así le aman, pero no se han dado cuenta que Él está vivo entre nosotros. Y anda a nuestro alrededor. Como siempre lo ha hecho, Él está aquí igual que siempre. ¿Cuánto lo está creyendo? Entonces, ¿por qué está triste? ¿Y qué pláticas son estas? Dos preguntas. ¿Qué pláticas son esas? Todas ahí derrotados, caídos, tirados. No, 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 no. Entonces los tuvo que hablar fuerte, los censuró, les habló fuerte. Insensatos, tardos de corazón. ¿Qué palabras para Dios, hermano? Pero las dijo.
para entender todo lo que los profetas han hablado, y comenzando de Moisés, pasó por los salmos y cada profeta que hubo y les testificó cómo debería de venir el Cristo y vivir y padecer y resucitar al tercer día. Y aún así, declarándoles todo, hermano, todo el misterio, no lo veían. No lo veían, hermano. Gloria sea al Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, no podía, la música, Dios no podía dejar a su pueblo a ciegas. Y Dios, que es rico en misericordia, no lo dejará ciego hoy día tampoco. Él se revelará, hermanos, amén. Él se mostrará, hermano. Él hará que tú lo veas. Amén. Llegamos a la edad de la Odisea, una edad tibia, llena de todo, rica, no tiene necesidad de nada, pero el Señor le dijo, tú estás ciega. Y no lo sabes. Porque miras televisión, porque miras internet, porque miras celular, porque miras esto, porque miras lo otro, porque miras el mundo y miras lo bonito que se embellece todo, porque los gobiernos lo único que están haciendo es embelleciendo todo y cambiando todo para que todo el mundo esté anonadado con lo que ellos hacen en pinturitas y en arreglos así, hermano. Y mire el desastre que viene por debajo. ¿Ah? Oh, pero qué lindo cómo dejaron esto, qué lindo cómo dejaron lo otro y cambiaron los buses y cambiaron... Lo mismo hacen en Argentina, hermano. Todo es ficticio, hermano. Lo mismo habían hecho en los días del hermano Branham, ahí poniendo palmeras plásticas y adornando las avenidas y todo eso, dijo el profeta. Todo es ficticio. Por debajo el fraude, la corrupción, hermano. Amén. Pisotean su propia bandera, pisotean su propio himno, el propio gobierno, hermano. Que si lo ve a usted pisotear la bandera, lo manda preso. Y ellos la pisotean cada rato, hermano. Si usted canta mal el himno nacional chileno, lo van a mandar preso. Y ellos con sus actos, hermano, ¿cómo irrespetan el himno, su bandera y todo eso? No hay problema. Pero tiene que ser así para que todos miremos una sola cosa, Cristo, su palabra. Amén, gloria sea al Señor. Él no pisotea su palabra, Él no pisotea su bandera. Dice la palabra que su bandera es el amor. Él no lo pisotea. Y los hijos de Dios tampoco pisotean el amor de Dios. Amén. No pisotean sus cánticos. Sus hijos no. Ellos respetan los cánticos. Hay iglesias que se han modernizado demasiado. Y sus rock, sus salsa y sus cumbias y esto y lo otro. Son ritmos modernos y todas esas cosas. Pisoteando la verdadera alabanza, el verdadero cántico de Dios. Pero la novia no hace eso. No. Como un verdadero chileno va a respetar su bandera y va a respetar su himno. Eso es así. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces ahí está la edad de la Odisea, ciega. Pero no lo sabe. Dice, no. Entonces el Señor le dijo, pero yo te amonesto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y que compres vestiduras para que cubras tu desnudez. Y también colirio para que unjas tus ojos y veas. ¿Cuántos quieren ese colirio? Está aquí en esta mañana. Está aquí en esta mañana, hermano. Pongámonos de pie, recibámoslo por fe. Señor, envíe ese colirio. Yo lo quiero, yo no quiero estar ciego. Y Dios, que es rico en misericordia, le abrirá los ojos. Amén. Él le abrirá los ojos a usted. Él le abrirá los ojos a mí. A su palabra revelada para la hora. Para que caminemos en simplicidad, en sencillez. Para que seamos verdaderos cristianos. Para que demos testimonio en todo lado donde estemos, hermanos. Amén. Él está obligado a abrirnos nuestros ojos. Si Él le abrió los ojos a Agar, que no tenía promesa, ¿cuánto lo más lo hará con nosotros que tenemos promesa, hermano? ¿Cuánto más lo hará con nosotros, con un pueblo que tiene promesa de Dios, hermanos? Amén. Oh, bendito Padre Celestial, lleno de gracia y de misericordia, Señor. Estamos agradecidos en esta mañana, Señor. Padre, que nos hayas visitado de esta manera, Señor. Trayéndonos esta palabra, Señor amado. Trayéndonos este mensaje, tal vez entrecortado, Señor. Tal vez, Padre, no acomodado bien, Señor. Pero, Padre, yo te ruego en el nombre de Jesucristo, Padre, que haya llegado a los corazones, Señor amado. Padre, de aquellos, Señor, que son tus hijos, tus simientes, Señor. Y yo ruego que cada uno de los que está aquí, Señor amado,
sea parte de esa simiente, Señor. Simiente real de Abraham, Señor. Y como terminaste diciendo, Señor, si Agar sin promesa, Padre, le abriste los ojos a ella, Señor amado, ¿cuánto más lo harás con nosotros, Padre? Cuando hay una promesa de vida, Señor. Dios de los cielos, te doy gracias, Señor, que tu presencia, tu ángel sellador, Padre, el ángel administrador, Señor, tome el control aquí en este lugar, en este recinto, en esta media mañana, Señor amado, tocando vidas, corazones, Señor amado, si hay algún ciego espiritual, Señor, le sean abiertos los ojos, Padre, vean tu palabra, te vean a ti, Señor, que tú eres uno, no dos, no tres, Señor amado, que tú habitas, Padre, en la simplicidad, en la sencillez, Señor. Que tú eres el oasis, Padre. Tú eres la fuente de vida. Tú eres el maná, Padre. Tú eres, Padre, realmente, Señor, la eternidad para nosotros, Señor. Gracias, Padre. Oro por este pueblo en esta mañana, Señor. Que toda bendición repose, Padre, en cada corazón, Señor amado. Te doy gracias por nuestro hermano Flores, Señor, por esa confianza de permitirme el púlpito, Señor. Dios, bendícelo, Señor. Bendice su esposa, Señor, en estos años más de vida, Señor, que les permites cumplir, Señor, como matrimonio, Señor amado. Tu gracia lo ha sostenido hasta acá. Tu gracia lo seguirá, Señor, sosteniendo, Padre, hasta el día de la traslación, Señor. Gracias, Padre, por tu pueblo. Bendice a los que están en línea, Señor amado. Que cada uno se goce en tu presencia, Padre. Que no haya tristeza, Señor. Que no haya pláticas, Padre, Señor, que no sean conforme a tu palabra, Señor. Que todo sea, Padre, nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro cántico, Señor, sea todo para ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias. Oh, Señor. Gracias, pueblo. Dios les bendiga. Será hasta que el Señor nos dé otra oportunidad. Y si no, en las nubes nos encontraremos con toda certeza. Puede comenzar a cantar allá. Hermano Jorge, Dios le bendiga. Gracias por todo, por atención, por hospitalidad, por todo, mis amados.
Que el día 11 no es feriado, sino que es día de protesta. Y todos los valientes que van a llegar el día viernes aquí a las 7 de la tarde serán muy bienvenidos. Los que vienen clamando, los que vienen deseando, que Dios puede parar todo, mi hermano. El día viernes 11 es protesta siempre. Protesta, pero nosotros puede ser que este año no haya ninguna protesta. Y el día 18, como decía mi hermano, que es viernes feriado, estaremos aquí reuniéndonos en la mañana. Y de ahí al próximo viernes no habrá reunión, solamente tenemos sábado y domingo. Sábado a las 5 de la tarde. Domingo a las 9. Así que Dios le bendiga a todos. Padre, te damos las gracias. Estamos más que contentos, Señor. Así que podemos decirte, Señor, estamos muy agradecidos porque tu palabra ha sido bendición para nuestra alma. Señor, te damos las gracias. Porque cada hermano, cada hermana aquí está contento y agradecido de que tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de filo. Sabemos, Señor, que esta carne siempre está llena de problemas, está llena de circunstancias, llena de batallas, pero hay algo más que tú nos has dado, la confianza que está en tu palabra. Por lo tanto, te pido, Padre, que tú aclares nuestros ojos, nos saque de toda incertidumbre y que permita, Señor, que la próxima reunión lleguemos mejor que esta. Tu gracia, tu amor es grande, tu misericordia es maravillosa, Padre. Como decíamos el día atrás también, tomando Juan 8:38, Señor, que ellos hablaban, que ellos decían lo que habían oído, pero Cristo venía hablando lo que había visto. Señor, te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias porque tú eres un Dios grande, tú eres un Dios rico en misericordia. Tú has dejado lo mejor para este día, Señor. Permite que cada hermano, cada hermana que está en el campo de batalla, tú lo saques de ahí, Señor. Y aunque esté la batalla fuerte, él siga creyendo de todas maneras que tú eres más grande. Señor, te amamos y te bendecimos y te damos la honra y la gloria. Bendice los hermanos que este día estarán regresando a su hogar. Bendice los jóvenes que van a estar reunidos esta tarde. Guíale, guárdale, Señor. Y ayúdame a mí, Señor, con nuestro hermano, que iremos a comer, Señor. Tu gracia, tu amor sea guiando. Tu fortaleza sea dándonos fuerza, porque la necesitamos de ti, Señor. Te amamos y te bendecimos, y te ruego solamente un solo propósito en mi corazón, que tú me ayudes, Señor, a mantenerme fiel y firme, Señor, en tu palabra, y me permita llegar al fin del camino bien. Llegar con mi esposa y que lleguemos los dos creyendo que para ti no hay nada imposible. Saca todo demonio que quiera meterse, toda cosa humana, carnal. Señor, ayúdanos a terminar esta carrera, Señor. Te damos las gracias porque sabemos que
nada es el que riega, ni nada es el que siembra, sino de Dios que da el crecimiento. Señor, tu palabra siga creciendo en nuestra vida, siga creciendo en los matrimonios. Principalmente te ruego por todos estos matrimonios jóvenes, que ellos siempre amen tu palabra, que ellos siempre miren tu palabra, porque el primer gran amor que tú nos has dado es tu palabra. Y tú dijiste, el que me ama, mi palabra guardará. Que ni por nada nosotros querramos defraudar tu palabra. Señor, te damos las gracias y ayuda a los matrimonios para que tú les des fuerza, para que puedan soportarse el uno al otro. Y por sobre eso esté tu palabra, Señor. Te damos las gracias, te amamos, te bendecimos, que nosotros podemos decirte esta tarde, como decía mi hermano pastor, el viernes, que él tenía 47 años ya de casado, no es por nuestro propósito, es porque tú lo has predestinado así. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Y ahora, Señor, cada hermano, cada hermana que ha venido esta mañana, nos sentimos pero muy, muy agradecidos. Ayuda a mi hermano Horacio, Señor, estos días que va a estar donde el hermano Elías González, y luego va a venir donde nuestro hermano Juan Mardones. Sea tú guiándole, guardándole, cuidándole de todo peligro, Padre. Señor, tu gracia sea una gran bendición, para que cuando llegue a este lugar de Mendoza, donde está ese pueblo esperándolo, estén todos contentos y gozosos. Le damos las gracias. Y ahora, Señor, al salir por estas puertas, tu Espíritu Santo se vaya con nosotros. Estamos contentos y agradecidos de que tú una vez más no has hablado. Una vez más no has corregido. Una vez más no has llamado a ponernos en lugar tuyo, Señor. Señor, te damos las gracias, te lo pedimos por tu palabra, por tu amor, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Saluda a su hermano y a su hermana mientras mi hermana va a la puerta para que se despida. Sí va a ir, hermano, no se preocupe. Cantamos entonces, purito, mi hermano, y quedamos libres. Oh, gran milagro.